Juanfer, ¿estás listo? ¿Sabes lo que se viene hoy, Juanfer? Jimmy, yo estoy más que listo. Yo estoy listo para esta gran final de Who the Chavo, Jimmy. ¿Cómo te sentís? Pues estoy un poco nervioso. Yo sé que hoy es un gran día. Hoy se viene la escuela americana ante la IAS en la categoría juvenil. Así como lo escuchan, hoy es la gran final. Tienes muchísima razón, Jimmy. Contanos cómo va a salir la escuela americana en esta final. Bueno, la escuela americana cuenta con un montón de jugadores claves, incluyendo a Fernando Álvarez, que usa el número 3, Enrique Facusé con el número 6, Emilio Quiñones con el número 7, Hugo Caballero con el número 10, Daniel Vigil con el número 11, Eduardo Willingham con el 23, entre otras grandes estrellas. Esperemos que hoy podamos salir con la victoria y además de la victoria salgamos con el título. Juanfer, contanos hoy de los rivales. Los rivales de hoy son los Bulldogs. Jimmy va a salir jugando. Andrew Sidel portando el número 5. Raúl Fara portando el número 7. Miguel Catán con el número 15. Diego Panayotti con el número 24. Y Eduardo Velot portando el número 49. Jimmy. No cabe la menor duda que será un gran partido el que viviremos hoy. Le deseamos la mejor de la suerte a nuestras águilas y esperamos que podamos salir con este campeonato, este día que tanto hemos deseado, señores. Bueno, volveremos con ustedes a la hora del inicio del partido. Muchísimas gracias. Pero el partido va a ingresar en unos pocos minutos. Suena la chicharra que le va a dar inicio a este partido, pero por mientras calientan ambas escuadras. Thank you.
Estamos muy cerca de empezar el partido. Ambos equipos se abrazan para dar la oración antes del partido. Juanfer, ¿quién da de ganador este partido? Una vez más, Jimmy, la afición va a salir victoriosa, Jimmy. Yo también pienso que la afición va a haber un gran espectáculo esta noche. Sin duda alguna, Jimmy. El partido está por empezar ya. Decidido los Eagles por llevarse este título a la casa. Están ambos equipos ya en el borde del campo, del terreno de juego, del campo de batalla. Wamper activando la furia allí. Esperemos que retumbe este estadio. Vemos los saludos de los jugadores, Jimmy. Así es, ya leyeron los dos códigos de conducta de parte de los dos capitanes. Ahí está Juan Francisco Reyes, que también saluda a los jugadores de la Escuela Internacional San Pedrana. Y instantes de empezar el partido, la Águila se encarga de motivar a la furia. Y vaya que lo está haciendo bien. Escuela Americana da el último saludo a la cuarteta arbitral. A la quinteta, Jimmy. Sexteta, Jimmy. Y van por las últimas indicaciones antes de arrancar este partido. Que vaya que va a estar socado. Va a estar reñidísimo, Jimmy. Así es mejor ir a relajarnos un ratito con una granita de espresso. O un pollito campesino. Miramos a Willingham como se guinda del aro. Qué excelente jugador Willingham. Cuando miramos los saludos al final del partido, todos terminamos siendo amigos. Pero aún así esperemos que las Águilas del Americana se lleven el título esta noche. El árbitro ya se para en el círculo, en medio del campo, para dar el gran comienzo a lo que es una final legendaria. Y el salto lo va a hacer Quique Facusé y el número 5, Sidel. Así es, el árbitro pide que hagan cambio de lado. ¿Quién gana el salto inicial, Juan? Lo gana Quique. Sin
ninguna discusión va a ganar Clint. Discutiendo Juan Francisco Reyes con César Zuni. Así es, no está de acuerdo con el cambio de cancha. Peculiar lo que pide el técnico César Fira. Hay otro cambio de cancha, ¿verdad? Oh, okay. Qué raro. No sé cómo puede beneficiar eso, como que si echar canastas en un lado es más fácil que en el otro. Jimmy, pero se está la maldición. Y el balón que ya se mueve, ya le pertenece a la Escuela Internacional San Pedrana. Ahora va a 94. Diego Panayoto, este es el 15. Lleva el 15. Uno, otra vez más con Diego Panayoto. Entra Raúl Fara. Hostilmente Raúl Fara. Se tropieza. El árbitro indica la primera falta del partido que la comete el número 11, Daniel Eduardo Vigil Ascura. El balón que recupera la Escuela Americana. Sigue Enrique, el balón para el arquitecto Vigil, para Eduardo James William, que viene de jugar un partidazo de la mañana. ¡Vamos! Que juega con Diego Panayoti. Este es el número 7, Raúl Fara. El número 15, Miguel Catán Herbol. Te la canto desde ahorita, Juanfer. Esta copa se queda en casa. Vamos, Eagles. El balón que controla Daniel Vigil. El ingeniero. Así es, para Eduardo Haynes. Va a conseguir su segunda canasta. Mejor para Vigil. Al ingeniero se le complica. Sigue con buen control Daniel Vigil. El pase para Fernando Álvarez. Marcación, falta. Son dos tiros para Fernando el Moreno Álvarez. Jimmy. Así es, son dos tiros para el Moreno. La jirafa Álvarez, que hoy porta el número 3. Va por sus primeros puntos en este partido, Fernando Álvarez. Silenciada la furia. Cerca. Vamos, Fer, un punto es bueno, Fer. Uno es bueno, Fer. No puede Fernando Álvarez. Se disputa el balón, sale victorioso Diego Panayoti con 15, Miguel Catán. Y concreta Miguel Catán. Hay bastante afición de la Escuela Internacional San Pedrana. Pero la furia más fuerte todavía. Sigue buscando el balón para Vigil. El robo del balón del 24, Diego Panayoti, con el 44, Eduardo Veloz. Ya se prepara el esqueleto, el número 10. Un fuerte choque. Fuerte choque contra Raúl Fara. Contra Raúl Fara a sí mismo. ¡Qué montón de pitadera! Y empezó la pitadera. Y hay un tiempo fuera. ¿Hora para qué? ¿Qué es perfecto para un tiempo fuera? Es que ahorita en este gimnasio todo calentito. Es excelente tiempo para echarse una granita de espresso americano. Un mocachino supreme. Y regresa el pit. Regresa el pitbull. Bulldog, perdón, nos equivocamos de raza, pero no importa. El que es perro es perro. Y se mueve está el águila. Está el águila y el aguilita, señoras y señores. Así es, regresa la aguilita. Que les pega bien feo esto. A motivar a los furias y a los furiositos. Ya grita la furia por un solo motivo, y es que regresan sus galácticos al campo. Estos
el partido que se encuentra 4-2. Ya está el número 7, Raúl Fara, que intenta. Intenta Eduardo Veloto, una vez más, Raúl Fara. Que busca con Miguel Catán, sigue Miguel, intenta. No, se la pierde. Se escapa el esqueleto. Vamos, Hugo. Lores Eduardo de 3. Ahora este es el número 5, Sidel. Cuidado que se arma la bronca. Se arma la bronca entre Hugo Caballero. Y Eduardo Sidel. No me. Sidel. ¡Qué antideportivo tu motivo, Sidel! Así es, no me parece correcto lo de Andrew. Pero el balón le pertenece a las Águilas y eso es lo importante. ¡Oh, así es! Hay contacto cuando Fernando. En medio de tres, Fernando Moreno Álvarez. César reclama. César, regrese a su tienda, Junior. Va por sus primeros puntos del partido, es Fernando Álvarez. Vamos, Fernando, vamos. Este equipo te necesita hoy más inspirado que nunca. Este es el 24, Diego Panayotti. Sigue Pana. Este es el número 44, Eduardo Balotón, Diego Panayotti. Que se la cruza, Miguel. Así es, pase incompleto. Se cae este equipo del nerviosismo. El balón para Eduardo. Es Quique, con el balón Enrique Facuse, el de los blocks. Miramos la pantalla de Quique, está solo en la pintura. Buena recuperación de Fernando Álvarez, Fernando Enrique Álvarez. El balón es para Miguel Catán, está el número 44, Eduardo Veloz con Miguel Catán una vez más. Este es Eduardo Veloz con Miguel Catán, cerca. No logra conseguir el zarpazo de tres cuando el balón ya lo maneja Hugo. Con el balón Hugo, la marca entre dos. ¡Excelente, Hugo! Vamos, Juguito, está solo Fer. No ha sido el cuarto de Fer. El número 5, Sidel, que se la suelta Diego Panayotti. Panayotti con el balón, que la busca Raúl Fara. Raúl Fara, que se perfila. Este es Miguel Catán, fuertemente marcado. Este es Diego. Busca Eduardo Veloz. Muy bien en la recuperación de Quique Facuse. Ya maneja Hugo. Hugo, que sí está jugando bien. ¡Está Emilio! ¡Está Emilio! ¡Vamos, Emilio! Hoy es tu noche. Este es el número 44, Eduardo Veloz. Y en la recuperación, buen robo de Fernando. Se escapa Eduardo William. ¡Falta! El árbitro indica que hay falta. Juan Francisco Reyes está feliz con la actuación de su equipo. Ya le da indicaciones aquí que Facuse. El marcador está 5-4 a favor de las Águilas. En el primer cuarto. 5 minutos, 23 segundos restando en el primer cuarto. Eduardo. Eduardo. Un jugador extremadamente clave. No saben de la racha que vienen. Por favor, regresen al canal de Estuco a ver el partido que se tiró Willingham contra la Pinares. Es increíble lo que es capaz de hacer este muchacho. Este es Diego Panayotti con el balón. Este es Marco Rambale. Sigue Marco. Fuerte marcación. Panayotti se le complica, no puede, dice. Lo empujan. El árbitro indica que hay falta. Se va a jugar desde el costado del campo. Saque de manda. El disparo que no concreta, se escapa William. ¡Uy, cuidado! Eso, el árbitro dice que no hay nada. Ahora se le llama Miguel Catán. Miguel Catán con el control del balón. Este es Diego Panayotti con el balón.
Este es Raúl Fara. Raúl Fara con Sidel. Sidel con Raúl Fara. ¡Vamos, Eagles! Vamos, Quique. Quique, se le escapa el balón, pero ahora lo controla bastante bien el Hugo Caballero. Se la regresa Eduardo Willingham. Controla bien. Enfría el partido. Hace señas con los dedos. ¡Hay jugada preparada! ¡Uy! ¡Eduardo! ¡Eso es, Águilas! ¡Vamos, Willingham! Emilio. El balón es de Emilio para Hugo Caballero con el 10. Se la da Fernando. En la pintura lo bloquearon. Pero eso es lo de menos porque el balón sigue siendo de la escuela americana. Así es. Prueba el disparo. Este es Andrew Sidel con el balón que encuentra Diego Panayotti. Este número 35, el recién ingresado Roberto Matuti con Diego Panayotti. Sigue Roberto, vamos Roberto. Roba de balón. Muy bien, se escapa Emilio Quiñones. Falta, dice el árbitro. Dos tiros. Bien jugada por Emilio. No creía yo que quería tirar, pero tiró para los dos tiros. Ay, yo creo que es evidente por qué le dicen el reptil Quiñones. Las peleas entra las Águilas furiosas. Y hay tiempo fuera. Es hora de que nuestro equipo se vaya a tomar un café limpio para regresar con más fuerzas. Ya vemos que no está enojado el técnico Juan Francisco Reyes, solo está dando indicaciones. Está bastante bien. Vamos jugando bien. A mí me gusta el desempeño de nuestro equipo. Yo creo que nos podemos quedar con la copa hoy, Juanjo. En el otro campo se encuentra el mismo partido, pero en la categoría femenina, entre la Escuela Americana y la Escuela Internacional San Pedrana. Son dos tiros, Jimmy. Para el reptil Quiñones. Así es, son dos tiros para el reptil Quiñones. He notado que Catán está teniendo problemas controlando los balones de los pases filtrados que le tira la gente de su equipo y está teniendo controlando esos balones poderosos. Ahí el primer tiro libre, Emilio Quiñones. Y el segundo bueno. El segundo bueno. El árbitro indica que hay falta a la hora del tiro. Yo estoy en desacuerdo. Yo también, Jimmy. Pero el árbitro estaba más cerca. Él es el que tiene la voz. Y va a cobrar Matuti. El primer tiro libre es bueno para Roberto Matuti. Va por el segundo. Y el segundo también es bueno. El partido que se encuentra 10. El balón de Fernando Álvarez se regresa, se da la media vuelta. El balón de Hugo ahora. El pase a Fernando. La marcación de Andrew. ¡Es Eduardo! ¡Es Eduardo! ¡Vamos, William! Recuperando el reptil con esa tremenda recuperación. Es el Hugo Caballero para el reptil. Falta. No. El balón de ahora, el balón es de Diego Panayotti. Conduce con el esférico. Diego. Sigue Diego.
Encuentra Miguel Catán abierto. Consigue el disparo detrás del partido. Se pone 2-9. Reñido. En la final, le recordamos. Estamos transmitiendo la gran final. Gracias a Televicentro. ¡Quique! ¡Eso es, Quique! Sigue con el balón Diego Panayoti. Encuentra a Sidel. Bastante frío Sidel en la pintura de Larachi, compañía, cuando ya maneja el balón Quique Pacuse. Fernando se anima. No, mejor para Emilio. El balón lo tiene Marco Rondales, que juega con Diego Panayoti. El balón es de Marco Rondales, se le complica, se tropieza. La posesión para la Americana. Hay posesión para la Escuela Americana. Con el balón Hugo, que se la filtra Eduardo Willingham, con ese salto de zapito. Excelente, se ve todo lo que ha entrenado este jugador todas las semanas. Quique. El pase a Fernando. ¡Excelente, Hugo! No, no se animó. El árbitro indica que hay falta y esa falta es buena. Se viene Juan Pablo Savión para los Bulldogs. Con el número 33. Va a salir Andrew Sidel. Y entra con el número 33, Juan Pablo Savillón. Y la va a hacer Emilio Quiñones. El número 7. Con el balón Diego Panayoti. Este es Miguel Catá, que se le complica. Juan Pablo Savillón con el rebote. El balón disparado. El balón que le pasó en medio de la pierna a Juan Pablo Savión. El árbitro de los Bulldogs indica que es de la Escuela Internacional San Pedrana, mientras la furia grita, grita, grita. Grita. Y está Marco Raudales, se perfila, intenta, cerca, pero no. El balón. Mal puesto cuando se escapa Eduardo. Eduardo Willingham. Y ahora el balón es de Marco Raudales. Sigue Marco. Sigue Marco. Intenta entrar Marco. Robo de balón. ¡Epa! Un balón dividido que peleó con todo. Eduardo Velot. Afirmativo entre Eduardo Velot. Por Marco Raudales. Muy enojado César. Se le está escapando la final de las manos. Hugo Caballero, muy bien. Hugo, el pase por bajo. Sigue Miguel Catán y Fernando para bloquearlo. Uy. El balón es de Eduardo Willingham. Sigue Willingham. Molesto el técnico Juan Francisco Reyes. Entra el número 7, Juan Ferro. Raúl Fara. A ver qué le piensa dar el técnico César a este partido con Raúl Fara. Miramos a Roberto Matuti, que le da la espalda a la canasta porque Eduardo Willingham. Muy cerca, Eduardo. El partido está reñido ahora, 14-13 con 2.8 segundos restando. Y a la Escuela gana por 2 puntos. Bastante bien. Bastante bien. Pudo haber sido mejor el primer cuarto de las Águilas. Pero ¿sabes qué me gusta? La actitud. Que salen con una actitud ganadora. Me he cansado de escuchar a Diego Lorenzana todos los días en la escuela decir
que ese equipo no le pone actitud. Y hoy, el día de la final, vaya que sí lo están haciendo bastante bien. Mucha razón, Jimmy. Muchísima razón, papá. Ya el técnico Juan Francisco Reyes reúne a sus jugadores para dar indicaciones y seguir con el segundo cuarto del partido. Vaya, José Atala está levantando a la Aguilita. Qué sorpresa, sorpresivo movimiento por parte de José Daniel Atala. Ha estado muy activo tratando de levantar a la Furia. Pero solo logró levantar a la Aguilita, Jimmy. Así es, Juanfer. El partido está muy reñido. Difícil escoger un ganador. En el otra cancha, en la cancha número 2 de este gimnasio, donde esperemos que nos coronamos campeones hoy, va ganando nuestra escuela en la categoría femenina 16-10 ante la mismísima Escuela Internacional San Pedrana. Y ahora con el balón sale Diego Panayotti, que intenta encontrar a Eduardo Velot, que tira de 3. Zarpazo de 3. Ya se pone enfrente la Escuela Internacional San Pedrana. ¡Vamos, Eagles! El Willingham. Y el balón lo lleva el número 35, Roberto Matuti, que encuentra al 23, Diego Panayotti, de Matuti. El árbitro indica que hay un caminón. Y la posesión de balón es para la Escuela Americana de Tegucigalpa. Es Quique que se trata de meter. ¡Falta! Hay falta para Enrique Facusé, jugador bastante físico, clave en el equipo de la Americana. Va el primer tiro libre, Quique Facusé, así es. El partido igualado, lo podrá desbalancear Quique con este segundo tiro libre. Así es. Vamos, Eagles. Vamos, vamos, que ganamos. Ahora el balón de Diego Panayotti. Control el esférico. ¡Roba el balón de Quique! ¡Se escapa Willingham! ¡Willingham! ¡Falta! Dos tiros libres más para Eduardo Haynes. Willingham Fonseca. Con el número 23, Eduardo. Desde la línea podrá adelantar la ventaja 3 puntos. Así es. Vamos, Eduardo. Uno más, uno bueno. Vamos. Excelente. El balón que lo conduce Diego Panayotti, el esférico. Este es Eduardo Velot. Se le complica la entrada. Fuertes reclamos al árbitro. El número 10. Sobre esa polémica falta va a entrar. La Pantera Negra se perfila para la entrada. La Pantera. Con el número 8 ya va a salir Hugo David Caballero. Alias el Doc. Entra el número 8, José Fernando Pacheco. No estaba satisfecho Hugo con su actuación. El partido que gana la Escuela Americana por 2. ¿Podrá hacerlo por 1? El árbitro dice que... ¡que juegue! Gana por 1. ¡Vamos, Águilas!
Es Pacheco con el 8 que ingresa a la pintura. No puede. Y ahora el balón es de Roberto Matuti, que la juega con Diego Panayotti. Sigue Panayotti. Panayotti con Roberto Matuti. Y este es el balón de Raúl Zara. Sigue Raúl. Este es Eduardo Velot. Quiere intentar de tres. No puede. Se le complica el balón a Roberto Matuti. Se perfila Raúl. Tres, Zara, no puede. Dos, uno. No puede Roberto. Cuidado con esa fuerte entrada. Cuidado, Juanpa. El número 33. Juan Pablo Sabillón ya se pone en movimiento. El robo de balón de Diego Panayotti. Sigue Diego. Falta de y la Pantera José. Negra con una falta táctica. Perdió el balón Pacheco y comete falta también. La instrucción es el técnico Juan Francisco Reyes que siga la marca, que no solo lo quede viendo Pacheco. Panayotti con dos tiros libres más. Para ya el... gana la Escuela Internacional San Pedrana por un punto. El balón de Enrique Facuse es Quique. Cruza el medio campo, Fernando, va a entrar Sidel. Sidel por Juan Pablo Sabillón. Y ahora el balón es de Diego Panayotti, que juega con Raúl Fara, con Roberto Matuti, que tira de tres. Para afuera. Y van a hacer tres disparos, si no me equivoco. Va a entrar Vigil y también entra el Pimpollo Villeda. Así es. Jugador aguerrido, el Pimpollo. Lo deja todo en el campo. Vamos, Eagles. Y el primer tiro libre no es bueno para Roberto Matuti. Le faltan dos tiros libres más porque trató de tres y así le cometieron la falta. Falta un tiro libre más. Falla dos tiros libres consecutivos Roberto Matuti. Se fallará el tercero. Hombre, a la distancia de dos puntos. Pero yo sé que vamos a salir victoriosos esta noche. Vamos, Eagles. Eduardo recibe el balón por atrás. La pantalla de Daniel Eduardo. ¡Uy, falta! Dos tiros libres, Eduardo. Vamos, Willy. Va a probar. Se ha hablado de este equipo, de este momento, de este día. Y le colocan el conito. El bonus. El bonus, así es. Ya faltan 7 minutos a este cuarto, este segundo cuarto. Y el americano está perdiendo por 21-20, señoras y señores. Eduardo. Concreta. Y se prende José Tala. Empata el partido, Eduardo. Y ahora con el balón Diego Panayotti. Se rinde a los pies de William. Y este es Raúl Fara. Raúl Fara que se la entrega a Diego Panayotti. Cuando todo parecía igualado, aparece Leyes con un disparo letal de tres. El balón de Vigil que controla el balón bastante bien con ambas manos. El balón de William. William se tropieza. Ya se escapa Eduardo Velot, pero llega el Pimpollo. ¡Falta! Y no pasó nada, digo yo, ¿verdad? El árbitro indica que hay foul. Perdiendo por tres. Inter. Ay, no sabe aprovechar su tiro libre.
Eduardo Belot. Cuidado, que hay polémica. Hay polémica aquí, señoras y señores. El árbitro ya habla con Eduardo y con el 44, si no me equivoco, Eduardo Belot. Eduardo Belot. Que tiene otro chance. Y está bien polémico este partido, bien tenso. Y falla los dos tiros libres, Eduardo Belot. Matuti. No puede. Emilio. Excelente el pichete. Y el balón es de Eduardo Belot, que juega con Diego Panayotti. Sigue Panayotti. Encuentra a Roberto Matuti en el sector izquierdo. Este es Raúl Fara. Una vez más intenta. Zarpazo de tres de Roberto Matuti con el 35. Descalibrado y le roban el balón de la mano. El partido 27-21, posesión de la Inter. Prepara Eduardo. Controla el ingeniero Vigil. El del número 11. Ah, recupera Fernando la pintura de Larachi y compañía, pero no concreta. El balón lo conduce Diego Panayotti. Sigue Panayotti. Roberto Matuti para Raúl Fara. Se le complica. Sidel. El partido 21-29. Faltando 5 minutos para darle fin al segundo cuarto. El balón de Willian. Le robaron el balón. Ahora son 3 contra 1, Jimmy. Se le complica, Roberto. ¡Falta, Dios mío! ¡Vamos, Eagles! Va a entrar Hugo Caballero. Se prepara el esqueleto, al igual que Quique Facusé. El marcador está 21-29 con 4 minutos 43 segundos restando. Va a tratar Juan Francisco Reyes de evitar que este partido, esta gran final, se le vaya de las manos. Un fuerte y un cálido saludo a Juvenil Chavas, especialmente a Bernice Creamer. Esperemos que se logre llevar el título esta noche. Me tomo el tiempo para mandarle el saludo a Felipe Maduro, alias La Cloaca. Consigue la canasta. Panayotti. 30-21. Caminón. El árbitro indica que hay caminón. Raúl Fara con el esférico. Que se la suelta yo para ellos una vez más con Raúl Fara. Y el balón es de Marco Raudales. Intenta Marco. ¡Ey! Pero bueno, le roba el balón. Se va, Caballero. ¡Caballero! Sidel intenta. Y concreta Sidel.
Buena canasta de Andrew Siddell. Hay pelea entre Juan Francisco Reyes y César. Hay técnica, dice el árbitro. Cuidado, se está armando. Cuidado, que hay bronca, señores. Técnica para Juan Francisco Reyes y para César Zúñiga. La barra quiere la cabeza de César Zúñiga, el mandamás de los Bulldogs. No me parece correcto lo que hace César Zúñiga. Está César Zúñiga burlándose de la frustración de los jugadores de la Americana. Conducta antideportiva por parte de César Zúñiga. Y ahora más con el balón Marco Raudales. Este es Raúl Fa. Por arriba Siddell. Siddell chiquita. Vamos Eagles. El balón que maneja Hugo Caballero con el número 10. Hugo. Para Emilio. ¡Vamos! Marco Raudales con el balón. Se le escapa. ¡Vamos Eagles! El árbitro. ¿Qué pide el árbitro? Faltan 3 minutos. Para darle fin al segundo cuarto del partido. El partido que se encuentra 35-21. Pierden nuestras queridas Águilas. El balón se le entregan al esqueleto Caballero. Ay, Dios mío, vamos. Se escapa Willingham. Solo en la pintura, Eduardo. Va a cobrar el tiro libre Siddell. Y este es Siddell tomando sus tiros libres. Va a probar una vez más.
el partido 37-21. Ganando la Escuela Internacional San Pedrana en nuestra propia casa. Pero yo sé que le podemos dar vuelta a Hugo. Hay falta, dice el árbitro. Dos minutos y 20 segundos para darle fin al segundo cuarto. Dos tiros libres que le van a dar a Hugo Caballero. Hugo hace el primero, va por el segundo. ¡Excelente, Huguito! Muy buenos tiros libres por parte de Huguito Caballero. Y ahora el balón es de Diego Panayotti, que intenta meterse a la pintura. Le cuesta, está roto Matuti. Sigue Matuti. Sigue el filtra para Raúl Fara. Raúl Fara ha tenido problemas para entrar a la pintura. No hay canasta. La recuperación es de Quique. Se escapa Emilio. ¡Vamos, Emilio! Cerca estuvo Emilio. Y ahora el balón es de Diego Panayotti. Y este Raúl Fara, Marco Raudales. Se perfila para de tres. Ninguno de los dos. Sigue la canasta. El balón es de la Escuela Internacional San Pedrana. Entra el Pimpollo al campo. El número uno. Se va Enrique Facusé. Y el robo de balón por parte de Hugo Caballero. Hugo, se escapa Willingham. Hay falta. Tienen dos tiros libres para Eduardo William. No consigue el primer punto, pero uno es bueno, Willy. Va a entrar Rafael Padilla por Emilio Quiñones. Y ahora el balón es de Diego Panayotti. Intenta entrar Diego Panayotti. Solito. Raúl Fara. Rápidamente le cae la marcación de Fer Álvarez. ¡Herbol! Excelente, bien recupera. Padilla para Hugo. Se escapa Hugo. ¡Vamos, Eagles! ¡Vamos, Eagles! 37 segundos. Y el partido se encuentra 37-26. Estamos a 11 puntos, Jimmy. No se confíen, señores. Recordamos que el partido de la semifinal iban perdiendo por más de 15 puntos ante la Pinares. Y logramos revertir el resultado y por eso estamos donde estamos. Nos merecemos estar aquí. El balón que ya tira Willy Hop. Concreta Eduardo y ahora el balón es de Eduardo Veloto, un reconocido tirador de tres. Este es Eduardo, intenta, el balón es robado. Se escapa Padilla. No. Mucha vitamina le pusieron al balón. A la gacela Padilla. Y ahora el balón es de Diego Panayotti. Conduce Panayotti. Le quedan 15 segundos al reloj. Conduce. 14. Conduce Panayotti. 11. El balón atrás. 8. 7. No, nadie paró el reloj porque quedaban 7 segundos. Y a las Águilas de la Americana no le dieron ni la mitad de uno. El marcador está 27-39, señoras y señores. Estamos ya en el medio tiempo, vamos a entrar al tercer cuarto. ¡Vamos, Eagles!
Y en otras noticias, las Águilas le están venciendo a la Bulldogs en la categoría femenina. Ya habíamos 22, visto, si mal no me equivoco. Habíamos visto anteriormente, Juanfer, cómo las chavas de la Americana ya le ganaban a las de la Escuela Internacional San Pedrano. Esperemos que se pueda repetir la misma historia esta noche. Thank you.
volver con el partido. Las Chavas van ganando 33-24 en el último cuarto del encuentro. Yo creo que estas sí se llevan el triunfo. El balón que maneja Eduardo Willingham en la pintura. Y el balón es de los Bulldogs. Ahora sigue Diego Panayotti con el balón. Sigue Diego. Fuerte. Detrás de Diego. Sidel que no puede controlar. Se tropieza. Está metido en la pintura Raúl Fara. Este es Miguel Catán. Este es Diego Panayotti con el balón. Reflejo de Quique. También es el portero de nuestro equipo juvenil de fútbol. Así es. Vimos esos reflejos ahorita. En el robo de balón es un excelente portero, Enrique Macusé. El partido que se encuentra 41-27. Acortemos esa distancia, por favor, Eagles. El balón es de Andrew Sidel, que encuentra a Miguel Catán en la banda izquierda. Sigue Miguel, sigue Miguel, sigue Miguel, que encuentra a Raúl Fara. Raúl Fara, que le cuesta. Robo de balón. Buen robo de balón de Hugo Caballero. Es Hugo, es Hugo. Para Eduardo Williams está solo Hugo. Un zarpazo, Hugo, no. Mejor a Quique. ¡Ah! Y el balón es de Eduardo Veloz. Lesión por parte de Miguel Catán. Se va Miguel Catán, ingresa Roberto Matuti. Para los Eagles se va Fernando Enrique Álvarez y va a entrar el Pimpollo. Santiago Vieda ya está en el campo. El balón es de Roberto Matuti. El 35 Matuti. Este es el mismo, este con el balón Diego Panayotti. Sigue Panayotti. Panayotti, fuerte la marcación de Rafael Padilla. El árbitro le otorga tiros libres. Pito, una falta inexistente, diría yo. Yo también la vi. Inexistente. Alarga la distancia Diego Panayotti, que hoy usa el número 24, el de Kobe Bryant. Pero no puede con el segundo tiro libre. El balón es de Padilla. Padilla para Hugo Caballero. Le complica la salida a Liga y se encarga de eso. El balón es de Hugo. Falta. Dos tiros para el doctor Hugo Caballero. Está bastante interrumpido este juego. Falta, 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 falta. Qué alegre, Yeye. Gracias por tus datos. Hugo Caballero concreta uno. Hugo concreta el primer punto. Y concreta el segundo. Y este es Eduardo Veloz con el balón. Domina el esférico, Eduardo Balón. Eduardo Veloz. Este es Eduardo. Este es Eduardo. La quiso hacer de lujo Eduardo Veloz. Pero tanto lujo, terminó en el desperdicio cuando el balón ya la lleva Hugo Caballero. El pase al Pimpollo, lo bloquean. Y el balón es de Diego Panayotti. Sigue Diego. Sigue Diego, que se la deja Eduardo Veloz, que tira de tres. Vaya. Intentaba Veloz sentenciar el partido. Está Quique. Ahora para el Pimpollo. ¡Eso es! Pimpollo. El Pimpollo que pone el marcador 31-42 a favor de los Bulldogs. Y este Diego Panayotti que intenta con Sidel, se le complica a Sidel, pero Raúl Fara para solventar. Vamos, Eagles, hay tiempo en ese reloj todavía. Eduardo, el 23 para Padilla. El balón a Quique. Falta.
el tiro libre de Quique Patuse. Que en seis tiene un segundo chance Quique y ese ya no. Y el balón es de Diego Panayoti. Sigue Panayoti. Panayoti que encuentra a Raúl Faro habilitado. El balón es de la escuela americana de Tegucigalpa. Ya maneja Quique Eduardo. Y el balón se los escapa Marco Raudales con el balón. Que encuentra Roberto Matuti por la banda izquierda. Diego Panayoti. Logra conseguir ambos puntos Diego Panayoti. El balón es de Hugo Caballero. Se complica Hugo el pase. Perfecto para Eduardo Willingham. William el pase por abajo. Roba Andrew. Este Sidel con el balón. Falta de Quique. La Fury intenta alentar a su equipo. El balón es de los Bulldogs. Iba a sacar Diego Panayoti. Busca Raúl Fara. Este es Raúl que intenta. Así es, excelente labor defensivo de Eduardo Willingham. Ya arranca Quique. Sigue Quique. Dispara de tres, no. Ahora sí, ahora sí. Cerca estuvo y ahora Diego Panayoti con el balón. Este es Roberto Matuti que encuentra a Raúl Fara con Matuti. Recuperación de Fernando Álvarez. Ahora arranca en contragolpe. Eduardo Willingham de tres. Y ahora el balón es de los Bulldogs. Ese es Diego Panayoti con el balón. Sigue Panayoti. El partido pide tiempo, faltan 4 minutos y medio. ¿Qué ocupa la escuela americana, Juan? Una tacita de café lindo, Jimmy. Para regresar motivados y dar revuelta este partido. El marcador está 46-32 a favor de los Bulldogs. Juan Francisco Reyes reúne a su equipo, a sus guerreros. En el otro campo tenemos a las chavas de la Escuela Americana Antilegía IES. A ver si nuestro equipo de trabajo nos puede decir el resultado. El balón lo juegan para atrás con Raúl. Y el balón le pertenece a la Americana. Hugo Caballero con el 10. Controla bastante bien ese balón. Con mano izquierda sigue. Como lo practicó todas las semanas. El pase a Fernando. ¡Fernando! ¡Vamos! Y Marco Raudales escapa. ¡Hugo! ¡Magnífico robo de balón! Y la escuela americana categoría femenina va 46-23, va ganando la escuela americana en el último cuarto del partido. Y ahora Diego Panayoti. Faltando 3 minutos y medio. Maneja el balón Matuti. Está solo Panayoti. Sigue Panayoti, se le acabó el tiempo.
El árbitro se queja de que el reloj no está de acuerdo con el reloj que está encima del aro. Porque el que está encima del aro decía que faltaban 5 segundos y ese es el motivo por el que Panayoti no suelta el balón de las manos. Excelente, Quique. Consigue la canasta, el partido 34-46. Vamos, Eagle. Consigue bien la canasta Panayoti, 48-34. Y hay dos tiros libres para Eduardo Willingham. Se queja el tobillo Panayoti, el 24. Hay un fuerte dolor en el tobillo. Pide asistencia médica. La Furia grita que no es piscina. Ya entra la asistencia médica. Diego Panayoti, un jugador clave para los Bulldogs, Jimmy. Así es, no poder contar con Panayoti el resto del partido sería de gran beneficio para nosotros. Va a ingresar Belot. Ya se mueve la camilla de Por Salud, la Cruz Roja. Pero está Diego ya. Ya corre Diego. Hay tiempo, le recuerdo que faltan casi 3 minutos de este cuarto y otro cuarto más. El entrenador César le da instrucciones a Diego Panayoti. Quique busca abajo. El árbitro no indica nada. Es Quique con el balón al pase. Y el balón es de Raúl Falas con brazo en Eduardo Belut. Este es Eduardo Belut. Indica el árbitro. Hay una 2:22 le restan al partido. Bueno, le restan al tercer cuarto. Maneja el balón Belot. Eduardo Belot. El balón es de Eduardo Belot. Tira Eduardo. El balón que sale por Quique, según el árbitro. Y las femeninas quedan campeonas. Así es. Tenemos unas campeonas 2015 y en la Escuela Americana Juvenil. Felicidades a todas. Felicidades por este magnífico gane, damas. El árbitro otorga tiros libres. Ya suena la canción de las campeonas. Y no hace falta. Eduardo Willingham concreta un tiro libre. Concreta bien Eduardo, pero tomémonos unos segundos para leer el equipo campeón de las mujeres. Ana Valeria Rodas, Elena Tuma, Andrea Cantero, Valeria Simón, Paola Rodríguez, Chinan Abdala, Fiorella Carrión, Stephanie Alvarado y Bernice Creamer. Bajo el mandato de Pomare, Santos Amador y Ahmed Pomare también. Felicidades. Ay, muchachas. Recupera el balón Enrique Facusé con el 6. Marco Raudales. ¡Ah!
parecía un bloque limpio, pero el árbitro indicó que hay falta. El ingeniero Daniel Vigil portando el número 11. Así es, ingresa Daniel Vigil por Hugo Caballero, el que acaba de cometer la falta. Usa bastante bien el tablero para conseguir el punto. Esperemos que no consiga el segundo, pero vaya que no lo consigue. La diferencia. Entrado el número 91, Juan Boatla, por Juan Pablo Savillón. De 14 puntos. La Escuela Internacional San Pedrana sale Juan Pablo Savillón. El balón ya es de el que parecía estar lesionado, Diego Panayotti. Al final todo estaba bien. Ahora sí, en la pintura ingresó con todo, pero el balón ahora es de Quique. Se tropieza Quique. El pase a William. ¡Vamos, William! El Vigil. El balón que maneja Eduardo William, el número 23 de los Eagles. Pase para Quique abajo, la pintura de Larache y compañía. Se acaba el tiempo. Se le agotó el tiempo. Y el balón ahora lo conduce Diego Panayotti. Juan Botla. Recuperación de Quique. Evita que le alarguen el marcador. La distancia en el marcador. Sigue Eduardo William, el 23 de 3. Y se acaba este cuarto. Cuando se acaba el tercer cuarto. Amplia diferencia de 49-35. Juanfer, ¿qué puede cambiar la escuela americana? ¿Qué puede hacer diferente? No lo sé, Jimmy. Tal vez algún cambio ahí magnífico que lo salve este partido. Esperemos que le pueda dar vuelta a Juan Francisco Reyes. El problema es el tiempo y la distancia en el marcador. Pero yo creo que si hacen un buen trabajo le pueden dar vuelta al marcador. Y el balón conduce el balón, Diego Panayotti. Se encuentra Raúl. Y está Raúl Fara. No consigue los dos puntos Raúl Fara cuando el balón es de Eduardo William. Eduardo juega rápido para Daniel Vigil. Vigil, el del número 11, el ingeniero.
El pase suave. Cuidado, cuidado, que se arma la bronca entre Matuti y Quique Facuse. Y el balón es de Eduardo Willingham. Sigue Eduardo, sigue Eduardo. Eduardo intenta, se lo confiesa, señor juez. Hay falta contra Eduardo Willingham. Americana que pierde el balón, escapando el partido de las manos. Va a salir Juan Boadio. Va a regresar al campo Sirel. Así es, el técnico César dice que es hora de que ingrese Sirel. Sidel solo. Bastante bien, Quique, el manejo de balón de el ingeniero Daniel Eduardo Vigil. Sí, le pasa a Quique entre dos, Emilio. Falta. 35-49 el partido. Faltando 8 minutos. Se va Juanpa, va a ingresar Juanpa Savión. Sidel. Acaba de ingresar. Curioso, ¿verdad? Peculiar. Peculiar forma de la manera que tira el reptil Quiñones. Y el segundo tiro libre. Bueno, muy bien, Emilio. Y el balón él lo conduce Diego Panayoti, que juega con Raúl Fara, que Diego Panayoti una vez más. Este Raúl Fara. Sigue Fara, sigue. Intenta Marco Raudales y no. Muy bueno el rebote que consigue Enrique. Ay, Dios mío. Qué bárbaro, ¿no? En total desacuerdo con la decisión del árbitro. Está marcado entre tres, Quique. Qué barbaridad, ¿no? Será otra de las lesiones falsas de la IAE, Jimmy. Y el terror toma Tutti. Falla. Que controla este Marco, este es Juan Pablo Savillón. El tiro que agarra el rebote Raúl Fara, el disque lesionado. Técnica, hay técnica, así es. Le pican falta técnica al número 33. Muy polémico, ¿eh? César, una vez más, un malentendido, le pitaron falta técnica. Cuando él había dicho vamos y el árbitro entendió otra cosa. Pero vamos, Eagles. Canasta para Eduardo y la posesión sigue siendo de la escuela americana. La escuela está a 14 puntos de los Bulldogs en este partido, Jimmy. 7 minutos para que acabe el partido. El balón malo. El balón lo conduce el también disque lesionado Diego Panayota. Raúl Fara. Tal vez no se lesiona. Diego Panayota. Uy, se le acalambró la pierna. El balón Eduardo William. ¡Miembra! Eso, William.
¡Vamos, Eagles! ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Quieto de fútbol americano, Juan Pablo! ¿Qué está haciendo ese jugador, Juan Pablo? ¡De fútbol americano, muchachos! Y el balón vamos, se escapa, Emilio. Para Santi. Y el balón es de Marco Raudales. Sigue Marco. Intenta Marco. Diego Panayuti. Eduardo. Maneja bien el balón Eduardo William. Y el balón la lleva Raúl Sara, que juega con Matuti, que juega con Panayuti. Se queja de otro lesionado. ¿Quién se lesionó ahora? Ah. Será otra disque lesión. Este es como el cuento del lobo, Jimmy. Ahí viene el lobo supuestamente, ¿verdad? Faltan 5 minutos y medio en el reloj y la diferencia de puntos es amplia. 14 puntos. César le da un beso a su jugador. ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? Le dio un beso a su jugador. Mueve el balón Panayoti. Se le cae el balón atrás a Marco Rodales, que juega con Diego Panayoti. Este es Roberto Matuti. Airball. Y el balón que maneja Daniel Eduardo Vigil. Sigue Vigil, está solo Quique. Caminón. Lo más primitivo que le enseñan a un jugador de basquetbol es a manejar el balón. Ahora el balón lo lleva Diego Panayuti. Se le escapa el balón. El balón es de la Escuela Americana, rápido pone en juego el balón Vigil. El pimpollo. Y el balón ahora es de Eduardo Veloz, que se escapa en velocidad y se le queda atrás el balón. Y ahora la lleva el ingeniero, ¿quién es el ingeniero que juega con Quique? ¡Otra lesión! Otra lesión más. La cuarta lesión consecutiva de la IAS. En pantalla vemos cómo César le da otro beso a otro de sus jugadores.
Padilla maneja el balón. Cuatro minutos. Pues disparo, Gil. Excelente. De tres. De tres para la gacela. 42-53. Faltan cuatro minutos en el reloj. Falta. Pues falta. Para las Águilas. Y el balón la conduce. Padilla. Va a probar el. ¡Ay, Dios mío! Y el balón lo lleva Diego Panayuti. El pase que le va a Daniel Viles está. Fuerte bloca Emilio. Ánimo, que este partido continúa. Y regresa al campo Miguel Catán, el disque lesionado. El balón ya domina Quique. Quique Facusé. Mueve el balón rápido para Padilla. Es Padilla bajo el aro. Falta ofensiva, dice el aro. Y va a regresar al campo Eduardo Williams. Fresco. Fresco como una lechuga. Dos minutos y medio y la diferencia es de 11 puntos. Va a entrar Santiago. El robo de William. Y ahora el balón es de Miguel Catán para Marco Raudales. Sigue Marco. El partido desinclina. 55-40. Falta poco ya. Un minuto y medio. Juan Francisco Reyes da las últimas indicaciones a su equipo para seguir con el partido. El balón de Willingham.
falta y tiene un tiro más. Quique para el punto adicional. No. Les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en estas transmisiones. Gracias al equipo de la escuela que nos dio alegría momentánea. Lástimamente no se pudo. No, lastimosamente no se pudo. Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias.